Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. ¿Te animas a conocerlas? Con Marta Palencia Lefler. Hedy Lamarr, siglo XX, Austria. Precursora de las comunicaciones inalámbricas. ¿Sabías que Hedy Lamarr fue una actriz, inventora e ingeniera de telecomunicaciones austríaca a la que debemos agradecer, en parte, el desarrollo de las tecnologías inalámbricas que usamos hoy en día? Pues así es. Recientemente se han cumplido 100 años del nacimiento de esta actriz e ingeniera de telecomunicaciones, considerada en su tiempo como la mujer más bella de Europa. A esta actriz de la Edad de Oro de Hollywood se la recuerda porque fue la primera mujer en la historia del cine que apareció desnuda en una película comercial, pero actualmente se está reivindicando su figura como inventora. Hedy Lamarr nació en Viena en noviembre del año 1914 bajo el nombre de Hedwig Eva Maria Kiesler y desde pequeña destacó por su inteligencia. Empezó sus estudios de ingeniería a los 16 años, pero 3 años más tarde abandonó la ingeniería atraída por su vena artística. En los años que duró su desgraciado matrimonio, Lamarr retomó sus estudios de ingeniería. Pero su trabajo como actriz en realidad no era su único interés, sino que le encantaba meterse en experimentos y en proyectos sin importar la rama a la que pertenecieran, tanto como si se trataba de la fabricación de cubitos de sabor de cola o como saber más de los torpedos teledirigidos en usos militares. Así, Hedy Lamarr se convirtió en la primera persona en concebir la versión del llamado espectro ensanchado, que daría posteriormente lugar a la tecnología Wi-Fi y sería precursor del GPS. El espectro ensanchado consiste en una técnica de modulación empleada en telecomunicaciones para la transmisión de datos digitales y por radiofrecuencia. En concreto, ella ideó un sistema que funcionaba con 88 frecuencias, equivalentes a las teclas del piano, y que era capaz de hacer saltar señales de transmisión entre las frecuencias del espectro magnético. Aunque en su momento la idea no resultó muy adecuada para la Marina estadounidense, en el año 1957, ingenieros de la empresa estadounidense Sylvania Electronics Systems Division la rescataron y la aplicaron para transistores de comunicación inalámbrica. En el año 1962, el concepto fue adoptado por el gobierno de los Estados Unidos para las comunicaciones militares. Actualmente, muchos sistemas orientados a voz y datos, tanto civiles como militares, emplean sistemas de espectro ensanchado y cada vez se encuentran más aplicaciones. Una prueba de ello es que entre el año 1995 y 97 se patentaron más de 1.200 ideas relacionadas con el espectro ensanchado y podemos decir que en la actualidad las redes Wi-Fi, Bluetooth y los celulares están basadas en esta tecnología. En la actualidad, el 9 de noviembre, se celebra el Día del Inventor Internacional en honor a esta mujer, esta actriz e inventora con una biografía realmente sorprendente. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el Podcast Lila.